¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Muy buenos días con todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo están, chicos? Pues nada, acá iniciando la semana con un poco de flojera. Hoy lunes primero de abril. Estaba rico el feriado largo. Semana Santa, sábado, domingo. Pero bueno, comenzamos nuevamente la semana lunes. Acá Miraflores está un poco nublado, aunque el fin de semana también amanecía nublado y de ahí salía el solzote. Así que pues nada, ¿cómo están, chicos? Espero que se encuentren bien. Entiendo que ustedes también pues volviendo a la oficina, volviendo al trabajo después del feriado largo. Quizás muchos de ustedes pues cuéntenme a ver qué han hecho el feriado largo. Si viajaron, pongan, no escriban. Miguel, yo me fui de viaje. Pues si se quedaron en casa, no sé, pues, o de repente, no, Miguel, yo me quedé en casa, perfil bajo, no, Miguel, yo me quedé estudiando, no sé, pues cuéntenme a ver ahí en el chat qué hicieron por Semana Santa. Entiendo que muchos se han ido de viaje, ¿no? O no, o se pasaron haciendo su DJ anual. Miguel, no, yo haciendo mi DJ anual, ya presenté mi DJ anual en marzo, así que voy a utilizar el saldo a favor para esta declaración de marzo. A ver, ahí los leo un ratito ya, chicos, mientras que pues se van conectando más personas. Esperamos que tanto YouTube, Facebook, LinkedIn haga su trabajo, notifiquen a todos los suscriptores para poder empezar el live del día de hoy. Ándale, esto me gustó, señora Marina, eso me ha gustado, yo preparándome espiritualmente. Me encantó, señora Marina. Eso es muy bueno porque si la mente no está bien, pues el cuerpo tampoco, ¿no? Y si la mente no está bien, pues prácticamente, como se dice, no tienes cabeza para trabajar ni para hacer absolutamente nada. Por eso es bueno también entrenar la mente, ¿no? Eso sí, me parece perfecto, señora Marina. Y eso es algo que nos puede pasar a muchos, ¿no? Que a veces nos sobrecargamos o pues por ahí mucha presión en el trabajo y a veces pues explotamos, pues, ¿no? Y ya no damos para más. Por eso siempre es bueno un poco equilibrar las cosas, ¿no? Un poco por ahí distraerse, quizás a realizar alguna otra actividad. Por ahí quería ir, no sé, ¿qué les puedo datear? Yo tuve un profesor, no voy a decir su nombre, quizás para no spoilear, quizás cuando él, quizás, si tienen el placer de llevar un curso con él, de repente en algún momento él lo menciona, pero yo lo tuve como profesor a un, es muy conocido, tiene muchos libros, lo tuve como profesor en un curso, estoy seguro que si digo su nombre, ustedes al toque lo van a sacar, pero no quiero decir su nombre para que tampoco cuando él de repente algún día ustedes llevan un curso con él y les comenta y se sorprenda. Él es muy conocido, tiene muchos años en la tributación. Y él contó en una de sus clases que él, pues, entiendo que también se saturó un poco del trabajo y se puso a hacer algo como que una especie de, voy a estudiar otra cosita, dijo, ¿no? Por decirlo así. Y adivinen qué cosa estudió. Estudió DJ. DJ, chicos, un profesor de la catedrático de la universidad. Es un doctor, inclusive, por ahí que les doy un dato. DJ, y hizo sus prácticas y dice que sacó su certificado como DJ. Entonces, algo que, o sea, con el tema de la tributación no tiene absolutamente nada de relación, pues porque uno dice, bueno, soy tributarista, a ver, no sé, pues para despejar la mente hay que hacer otra cosa, ¿no? Pintura, arte, no sé. Otra actividad, otra cosita, ¿no? Pero fue un giro de 180 grados DJ. Y él cuenta, pues, ¿no? Cómo fue eso. O sea, bueno, en la clase nos contó algunas cositas. Así que, pues, algo también justamente sobre lo que menciona la señora Marina sobre preparándose por acá. ¿Dónde puso la señora Marina su comentario que me ha hecho reflexionar? Señora Marina, ya perdí su comentario. Yo soy bien torpe para esto de estar... Es como me escriben un montón. Acá está, me gusta esta frase. Entonces,
Algo también que es bueno recomendar, y es que, pues, si en algún momento ustedes, a veces uno se satura del trabajo, a veces dice, oye, este será el camino, pues una alternativa quizás como para bajarle un poco las revoluciones es realizar otra actividad, ¿no? Que puede ser relacionada a tu carrera, o si tú deseas, pues puedes dar un giro de 180 grados e irte por otra actividad. Ojo, no es que vayas a cambiar de rubro, ¿no? El profesor sigue dando, pues, profesor, y es muy conocido en redes sociales y en todo lado. Pero practicó una actividad que quizás practicando esta actividad un poco como que el estrés del trabajo, el estrés del quizás de la vida profesional, universidad, familiar, pues un poquito como que te sales de ese ambiente cargado, y pues un rato te diviertes, ¿no? Y creo que eso es lo que muchas veces, si tú tienes un trabajo que está así con mucha presión, ahorita entiendo las DJs anuales, el vencimiento. Miguel, yo pensaba que calificaba para la prórroga, pero ya me han dicho que no califico, y esta semana prácticamente se vencen tres, cuatro empresas. Entonces, date un tiempo. Sé que de repente el tiempo es oro para ti, pero date unos 15 minutos como para hacer otra actividad, pues, ¿no? Algo que te pueda un poco sacar un par de minutos de ese estrés, y por ahí ya está, pues, ¿no? No sé, por ahí que a veces les recomiendo eso. Les recomiendo eso, ¿ok? En mi caso, yo, por ejemplo, ahorita me estoy dedicando a pintar. Algo que de Miguel está haciendo tarea de niño. No, o sea, desde hace justo cuando estaba utilizando el iPad, me salió una aplicación para pintar en el iPad, ¿no? Es una aplicación que te permite pintar, pero yo dije, ah, pintar en el iPad no se siente igual, pues no estás con tu lapicito pintando. Entonces dije, pues nada, entonces voy a imprimir. Así, imprimo y me pongo a pintar. 20 minutos, media hora de mi tiempo, pero no, para que vean, ¿no? Para que vean que no. Me compré mi cuaderno, como si estaría del colegio. Mira, les enseño uno. Para que vean. Son cositas que a veces quizás puedan parecer, no sé, pues tontería y media. Ah, Miguel, pinta, ¿no? Estás grandecito ya para pintar. Pero a veces esas cositas pequeñas, que a veces te pueden tomar 15, 20 minutos, no sé, pues de repente allí te puede tomar escribir, leer, cantar, no sé, vale todo. Yo creo que al final cualquier cosa que un poquito te saque de ese ambiente tenso. Y por ejemplo, a mí a veces pintar, pues digo, ah, mira qué bonito las plantas. Y por ello, pues dice, ya, bueno, ya acabé. Ahora sí me toca volver a trabajar, ¿no? Pero ya un poquito como que estás un poco más light, como se dice, ¿no? Y no llegar al punto de quemarte, ¿no? Ya te vuelves loco, pues, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho, señora Marina, su comentario. Así que, bueno, voy a seguir saludando, si no me distraigo, chicos. ¿Ok? A ver, primero está mi mami. Mami, ¿cómo estás? Buenos días, mami. Señora Rosa, por favor, ayúdame, Dark. No te olvides, ¿eh? No te olvides el encargo, Dark. Please, Dark, por favor. Señora Elga, ¿cómo está? Señora Elga está desde Misha, me parece muy bien. Vamos a ver cómo está Misha. ¿Está funcionando o no está funcionando? Señor César, ¿cómo está? Muy buenos días, señor César. Aide. Piero dice, muy buenos días, Miguel. Bueno, acá estoy en Misha. ¿Cómo está? Muy buenos días. Efectivamente, Misha está funcionando. Recuerden que todos los que son suscriptores de Misha, pues tienen acceso al aplicativo tanto para Android o para iPhone, y desde ahí pueden ver esta transmisión en directo sin necesidad de conectarte por redes sociales, porque entiendo que a veces muchos ahorita están en el trabajo y pues no, a veces por la red de Wi-Fi pues se corta o no vas a estar pues conectado a tus redes sociales, ¿no? Pero lo que sí sería válido es desde tu aplicativo escucharlo con tus audífonos. ¿Cómo estás, Ruth? ¿Cómo estás, Miriam? ¿Cómo estás, Vanessa? Ah, bueno, ahora sí, saludos, señora Marina. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Jessica? Milagros, ¿cómo están? Buenos días, aquí con el cronograma de marzo. Sí, pues el cronograma de marzo, ya estamos. Hoy vence el RUC 2, así que atención con el RUC 2 a todos. Hoy vence el RUC 2. Y recuerda que si tú presentas hoy tu DJ anual, y si obtuviste saldo a favor, tendrás que todavía lo podrás utilizar para el periodo
de abril, ¿no? O sea que este mes que declaras tu DJ mensual, que sería de marzo, no vas a poder utilizar todavía tu saldo a favor, porque lamentablemente lo estás declarando en abril. Si lo hubieras declarado ayer, que es 31, sí hubieras podido utilizar ese saldo a favor ya en esta declaración que viene. Pero si hoy declaras tu DJ anual, tendrás que irte al siguiente mes todavía, ¿no? Pero bueno, así son las reglas. A ver, ¿dónde me quedé? ¿Cómo estás, Edith? ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Morena? ¿Cómo estás, Milagros? Elena dice, muy buenos días. Saludos desde Arequipa. Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días desde Arequipa. Arequipa, me encanta todos los lugares que tienen ese estilo de campo, ciudad, donde te puedes hacer ese tipo de mezclas, ¿no? Ciudad, campo, cerros, vegetación, naturaleza. Me gusta mucho. Contabilidad Gutiérrez 2 dice, hola Miguel, en casa haciendo balances. Ah, muy bien, perfecto. Sí, pues haciendo con las DJs. ¿Cómo estás, Vanessa? Vanessa dice, haciendo declaraciones anuales. Ok, perfecto. Me parece bien. Cristian, ¿de qué dice Cristian? DJ anual y llegó a la playita Costa Verde, nomás humildemente. Yo también, Cristian, he ido a la... Yo también, por ejemplo, a veces ha habido fines de semana que me voy acá a la Costa Verde, pues, ¿no? Para lleno, pues, ¿no? Piedras, ¿sabes? Me estaciono por ahí y pues, estás tirando piedra, nomás. Porque la parte de abajo de la Costa Verde, bajando por Almendariz, es piedra, ¿no? tiras piedrita, pues sí, está bien, no hay problema, perfecto. Javier dice, estuve 3 días en el Club Santa Rosa de Quibes. Ah, órale, Javier, qué bonito, pues entiendo que recargaste energías y pues con fuerza para avanzar hoy día, ¿no? Para iniciar tu semana, perfecto, Javier. Marixa Fiesta dice, Miguel, buenos días, avanzando la DJ anuales, sobre todo las que inicia actividades en el 2023. Claro, ese es el tema, pues, ¿no? El tema. El tema es que esta prórroga menciona, o estas famosas 1.700 UITs hacen referencia a los ingresos 2022. No hace mención qué pasa con las empresas que iniciaron en el 2023, por lo tanto, no aplicarían para esta prórroga, ¿no? Entonces, toda empresa que inició 2023... o pertenezca a un grupo económico, pues tiene que aplicar el cronograma de marzo. Y recuerden, no hay facultad discrecional para la DJ anual. Recuerden que la 078-2021, que es la facultad discrecional que aplica sobre las declaraciones mensuales para aquellas empresas que tengan ingresos menos de 150 UITs, si bien es cierto, aplica para las mensuales, pero justamente taxativamente menciona que no aplicaría para los anuales, ¿no? Entonces, a presentar nomás. La señora Elga, ¿qué dice la señora Elga? A casa, disfrutando la llegada de mis hijos, los dos de Lima, uno trabajando y otro estacionando. Ah, qué bonito, señora, en casa. Perfecto. Qué bonito, señora, que disfrute de sus hijos. Los hijos son prestados, señora. Señora Marina, muy bueno. Dar, ¿qué dice Dar? Viajé a Huaraz, recién estoy regresando a Lima. Ese Dar, perro. Qué bien, Dar. Saludos para tu mami, Dar. Saludos para tu mami. Espero que se encuentre bien. Y espero que tú también te encuentres bien, Dar. ¿Cómo estás, Jessy, Luzmila? Lourdes, por ahí, hola Miguel, Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenos días. Señora Marina, dice, ¿qué estás haciendo? Yo estoy haciendo psicología cristiana. ¡Wow, señora Marina, qué bonito! Es una bonita carrera la psicología, muy bonita carrera. Contador, yo quiero ser rockero con pelo largo. Bueno, pues si lo quieres hacer, López Doc, no te desanimes. Zaida, ¿cómo estás, Arlet? Muy buenos días. Marixa Ríos dice, buenos días, ¿hay algún problema para impuesto con tarjeta de débito? Ya estoy desde el sábado y nada, y para variar sonando contesta. Marixa, yo hoy día en la mañana he pagado con mi tarjeta de crédito mi cuota de Nuevo RUS. Justo hoy día escribí un artículo porque me preguntaron si se podía presentar el Nuevo RUS en cero, tanto ventas o compras, y hoy que escribí una pequeña nota. Y el periodo de enero lo presenté, mis ventas cero, compra cero, Nuevo RUS, y igual tengo que pagar la cuota mínima, que sería 20 soles, y he pagado con mi tarjeta de crédito. Es más, el fin de semana también se me había vencido un fraccionamiento, mi DJ anual 2022. Había perdido mi fraccionamiento. Ah, de una vez pasé la tarjeta y con el dolor de mi corazón ya tuvimos que pagar, bueno, ¿no? Pero sí, hoy en la mañana será pues, plan de 8, 8 y media. He estado pagando
pero yo he pagado nuevo RUS. Ojo, no sé si de repente esto afectará para lo que es PT, pero he pagado puro nuevo RUS y pérdida de fraccionamiento pagué con mi tarjeta. Buen día. ¿Cómo estás, Eliana? Muy buenos días. Elizabeth dice, igual que el añito de jardín, pero relaja mucho. Sí, es correcto, Elizabeth, es correcto. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas de las actividades que dejan a los niños son actividades que justamente es para que los niñitos pues, empiecen a empiecen con el tema motor, actividades blandas, no sé qué cosa. Y a veces, pues, a uno grande que de repente lo puede menospreciar pintar algo o hacer ciertas cositas, quizás para algunos les sirva, ¿no? Claro, al final no para todos, ¿no? Al final, como creo que escribí un artículo, cada quien tiene que buscar su forma en la cual se siente bien, pues, ¿no? Todos somos diferentes, por lo tanto, todos hacemos actividades diferentes, ¿no? Lo que le funciona a uno, quizás a otro no le funciona. Así que ni modo. Marina 26 dice, Miguel, buenos días, se acabó los feriaditos. Ahora cuando diga, sí, pues se acabó los feriaditos. Dos feriaditos teníamos, 28, 29. Y ahora, pues, ya pues comenzamos lunes con fuerza, con las DJ anuales. Recuerden que este mes es un poco cargadito, porque se nos viene DJ anual, que es periodo DJ anual, primer cronograma. Recuerden que también ya se viene ITAN. Recuerden que el vencimiento de ITAN es periodo tributario marzo, que vence en abril. Así que ahí también tengan mucho cuidado porque siempre ha sido el paso, primero declaro mi DJ anual y luego declaro ITAN, ¿no? Por lo tanto, los que declararon DJ anual ya tendrían todo para declarar ITAN porque en la DJ anual ya tienen total activo, ¿no? Es por ahí que de repente van a disminuir si tuvieran, pero no. Pero mucho cuidado con los que tienen vencimiento en mayo, porque los que tienen vencimiento en mayo todavía no hay DJ anual, pero ya tendrían... Entiendo que ya saben, bueno, si su total de activos sobre el millón, pero ya tendrían la obligación de declarar ITAN. Entonces, este mes es DJ anual, es ITAN, así que pues echarle ganas. Y menos mal digo que justamente que programé el título de este webinar, que hasta ahorita no hablo absolutamente nada de eso sobre el CIRE, menos mal lo han prorrogado, ¿no? Porque si no, ya este mes se te juntaba DJ anual, se te juntaba ITAN, también ya tenías que estar más o menos con el tema de tenías que estar con el tema de CIRE, ¿no? Para las empresas del régimen general o contabilidad manual, ¿no? Pero bueno, ya eso vamos a hablar un poquito. Primero quiero escucharlos un poquito porque entiendo que también pues ya entiendo que en otros canales podrían haber escuchado esto de la prórroga del CIRE, así que vamos a escucharlos un poquito a ustedes. Yerixa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Canal Chocolate, yo me pongo a jugar Dota. ¡Ah, qué bacán! Me gusta eso. Yo también soy mucho de videojuegos. Y aunque, miren, yo también soy mucho de videojuegos. A veces también para distraerme uso mucho los videojuegos. Y, por ejemplo, me instalo videojuegos que son para niños de 7, 8 años. Tengo algo de niño ahí dentro de mi interior. Y ahorita estoy armando mis casitas, estoy armando mis granjitas. Se llama Héroes. Ya ahí un rato me distraigo. Sí, también. Me encantan los videojuegos. O sea, yo sí he sido fan de los videojuegos. Qué bueno. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenos días. Señor, se hace de Sunat y sus entidades financieras están desconectadas. Wow, qué mala onda. Marixa Fiesta dice, mira, buen día, una persona natural con negocio, conviene solicitar devolución de renta. Ese también es un mito, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una profesora, me voy a copiar un poco de ella. Yo me acuerdo que tenía una profesora que me enseñó un curso. Yo soy malo para olvidar, yo soy muy malo, siempre me olvido de los nombres, ¿ya? Creo que una vez escribí que yo no... Si yo tuviera que decir un defecto mío, es que soy muy olvidadizo. Olvido muy rápido las cosas, chicos. No tengo mucha retención, a diferencia quizás de otras personas que quizás ustedes ahorita me están escuchando deben tener una muy buena retención. Yo no. Yo a veces algo que leo o que me pasa, y acá 3 semanas ya no me acuerdo nada. Ya. Yo tenía una profesora que pues, me enseñó un tema vinculado creo que a... Me enseñó IGB, creo, ¿ya? Pero ella en una parte de la clase... ¿Están escuchando? La sirena. Pero ella en una parte de la clase decía... Vamos, esperar que pase la sirena.
Pim, 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 pim. Ok, entonces ya pasó la sirena. Yo me acuerdo que ella en una parte de la clase hizo una dinámica muy bonita que se llamaba mito o realidad. Entonces ella decía, ¿no? ¿Esto es un mito o es una realidad? Y justamente dentro de sus comentarios decía, si uno pide devolución a la zona de impuestos, ¿te fiscalizan sí o sí o no? ¿Eso es un mito o es una realidad? Y eso es siempre. Yo diría que es un mito, ¿no? Porque no necesariamente, bueno, un mito porque siempre uno ha escuchado hablar de que si uno pide devolución a SUNAT, pues sí o sí te cae la fisca, ¿no? Y no en todos los casos, porque yo en hace un año, hace 2 años, en mi DJ anual 2022 pedí devolución por una de las empresas. Me respondieron denegado, denegado porque había rectificado mi DJ anual. Y había pedido devolución. Entonces me dijeron, oye, como tú has rectificado, tienes que esperar que pasen tus 45 días hábiles para que recién surta efecto tu rectificación, ¿no? Entonces tuve que esperar mis 45 días y nuevamente presentar mi devolución y me devolvieron. Y nunca me pasé a revisión. Entonces, tengo otros casos que sí, ni bien pidieron par revisión. Entonces, creo que, si bien es cierto, no es un mito porque sí puede ser válido. Pero va a depender mucho de, no sé, pues ahí sí no sabría cuál es el algoritmo para determinar que si pasas fiscal, si pasas revisión o no, pero sí existe la probabilidad, ¿no? No habría que decir, no, no pasa nada. Ay, 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 Elena dice, Miguel, yo toda la mañana me pongo a bailar saya y todos los días a trotar para no estar estresada. Ah, perfecto, Elena. El baile también es una buena, me encanta el baile también y me pongo a trotar. Perfecto, claro, actividad física. A veces nuestro trabajo es muy sedentario, ¿no, chicos? Ese es el problema, pues la barriga crece. Sentado, estamos más de 8 horas. No hacemos nada de actividad física. Pues, si puedes bailar, genial. Si puedes trotar, genial. Pues, ¿no? Sería bueno. Por ejemplo, acá yo hoy no vine temprano. O iba a venir temprano, pero me tuve que quedar un poquito temprano. Que he salido de mi casa a las 6 y. Hoy ya salí 6:30 de la mañana en mi casa, muy tarde. Normalmente salgo 5, 5 y 10. Tengo mi vecino que me hace la competencia. Y eso me gusta porque mi vecino también, 5 y 10, 5 y 15, ya está saliendo. Ese es el que es. Cuando escucho su puerta es porque ya me ganó, pero él también sale al mismo ritmo. Pero él ya es un señor mayor que sale con su carro, con su bicicleta, no sé a dónde será, pero se va a hacer deporte muy temprano. Y entonces cuando yo me vengo caminando, plan de 5 y 15 de la mañana, paso por el Parque Tradiciones. Muchos de ustedes deben conocer el Parque Tradiciones de Miraflores. Todo Ricardo Palma y un poco una curva, y ahí es el Parque Tradiciones. Por ahí tengo que pasar yo. Me vengo caminando un poco, agarro un poco el Parque Tradiciones y ya entro a Ricardo Palma, donde está el Mercado de Surquillo. Y en el Parque Tradiciones, a las 5 y 15 de la mañana, chicos, hay gente corriendo. O sea, hay gente corriendo, sacando su perrito. Entonces, también es una forma, pues, ¿no? De empezar el día con una pequeña caminata de 30 minutos. Yo veo que serán 10, 15 personas, están corriendo al Parque de Tradiciones. Y claro, es muy bueno. Yo, por ejemplo, yo ya buen tiempo, ya no agarro carro, entonces yo me vengo caminando. También serán unos 25, 26 minutos de caminar, ¿no? Un poco ahí despejarse, mover las piernas. Porque ahora, mira, estoy acá sentado, no me muevo, ¿no? Pero ahora ya. Que pasen las DJs anuales un poco para hacer mi teletrabajo, ¿no? Plan de una, dos, ya pues salgo un poco camino, me voy a otro ambiente a seguir trabajando. A ver, vamos a ver, ¿qué más? Jane dice, Miguel, buenos días, ¿cómo sé si el cronograma anual le toca a mi empresa? Ah, Jane, muy importante. En principio tú tienes que seguir el cronograma normalito, el que ya estamos ahorita. Solamente ha habido prórroga para aquellas empresas que en el 2022, y eso es muy importante, en el 2022, no 2023, en el 2023 tus ingresos no hayan superado las 1.700 UITs. Entonces, si en el 2022 tus ingresos no superaron las 1.700 UITs, ya cumples al menos un requisito para calzar a este cronograma de mayo. El otro requisito que también hay que tener en cuenta es que tu empresita no forme parte de un grupo económico. Y esa es la parte un poquito más difícil de entender porque a la ley que hace referencia no habla de porcentaje de acciones, no habla de, más que todo habla de control, de que si tu empresa está controlada por otro ente o son dos agentes económicos como mínimo, ya pertenecerías a un grupo económico y por lo tanto no calificarías para el cronograma de mayo y sino para el de marzo.
Quizás esa parte es un poco compleja, el tema del grupo económico, ¿no? Por ahí que no lo han sabido hacer más fácil, ¿no? Quizás lo más fácil hubiera sido, oye, 1.700 UITs, o si estás vinculado con otra empresa y que superan el mismo límite, no pertenecen. Eso hubiera sido más fácil, ¿no? Más fácil de entender, más fácil de ver, ¿no? Pero, con la norma actual, un poquito complicado. ¿Qué te dice? Después de autovacaciones buscando chamba. Ah, perfecto. Sí, a veces, Ketty, en estas épocas o en estos periodos, a veces muchas empresas solicitan mano de obra solicitan vacantes para el área contable, para justamente hacer cierres, a veces tema de inventarios, a veces inventario de activos, por ahí que puedes conseguir trabajo. Ivin, saludos desde Ayacucho. Ah, qué bonito. Guanta, wow, hermoso. A mí me gustaría vivir por allá, pero más adelante todavía. Aunque a veces quisiera, pero bueno. Damián, ¿qué dices? Buenos días, como siempre usted con buenas vibras. No, al contrario, gracias a ustedes, chicos. Yo acá también para mí. Ojo que también algo que, si ustedes se dan cuenta, para mí también este tipo de live es un poco, también yo me desestreso mucho también con esto. O me desestreso o también un poco me divierto. Si ustedes se han dado cuenta, yo soy muy reilón. Siempre me río mucho y a veces eso también me ha ocasionado problemas porque piensan que yo soy burlón. Pero no, mi forma de ser es siempre a reírme. Siempre me río de todo. Y a veces las personas piensan, oye, tú no me estás tomando en serio. Mucho te ríes. No, yo soy así. Siempre soy muy reilón porque tomo la vida así, pues, ¿no? Como una sonrisa. ¿Okay? No soy mucho mejor dicho, creo que nunca he pasado una depresión en mi vida. No soy mucho de deprimirme, pero quizás por esto, ¿no? Por estos momentos que paso con ustedes, también me divierto mucho. Entonces, estoy con eso de mucha energía, mucha vibra. Así que gracias, Damián, a ti por conectarte. Somos más de 300 personas. ¡Wow, chicos! Creo que ustedes tenían ganas de tenían ganas de conectarse, tenían ganas de conversar. Muchísimas gracias. Yo también extrañaba un poco streamear, extrañaba un poco conectarme con ustedes. Así que nada, muchísimas gracias a las más de 316 personas que están conectadas en nuestras cuatro redes, Facebook, LinkedIn, YouTube, y también los que están conectados por Misha, ¿ok? Recuerden que me ayudarían mucho si comparten la transmisión. Ya no quiere salir, ya. No sale. Miguel, yo no quiero salir, dice. Ahora sí creo, vamos a ver ya. ¿Ves? Tengo que activar las reacciones. Así que me ayudarían mucho, pues, si corazón, si estás en Facebook, manito arriba, dale like, etiqueta a algún amigo, comparte a algún grupo. Si estás en YouTube también, manito arriba. Me verían mucho sus reacciones, chicos. Señora Doris, ¿cómo está? Muy buenos días. La señora Doris está conectada desde Misha, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Ah. A ver, ¿qué más? Cristi dice, una SAC da servicios médicos. En febrero de 2023 facturó servicios de noviembre de 2003. Pues la clínica siempre envía liquidación dos meses por atraso. Para la DJ anual 2023, debo incluir la ecuación 31. Muy buena pregunta, Cristin. Recuerda que para el tema de renta rige el principio del devengado, indistintamente de cuándo hayas emitido el comprobante. Por lo tanto, si esos servicios, esos ingresos se devengaron en el 2023, deberías reconocerlo en el 2023, indistintamente que hayas facturado en a ver, FOMI se facturó servicios de noviembre de 2023. Creo que ahí más bien sería en febrero de 2024 facturé servicios del 2023, ¿no? Entiendo que tu pregunta va por ahí. Creo que ahí te ha jugado una mala pasada los años. Pero si el servicio se me quedó en el 2023, lo reconoces en el 2023, indistintamente de que tu facturación sea 2024. ¿Ok? La señora Edgar dice, a mí me han estornado el pago de YAPI, pero la constancia aparece, tengo dudas si esperar o volver a pagar. Bueno, señora Edgar, si le han estornado el pago y usted verifique también en su cuenta, ¿no? Porque no todo es YAPI. Detrás del YAPI hay una cuenta del BCP, ¿no? O una cuenta Caja Piura. Porque el YAPI también acepta, no solamente cuenta BCP, también acepta creo que cuenta Banco de la Nación y otras cajas. Verifique, pues, ¿no? Si le han estornado también en su cuenta BCP, que es lo más probable, entonces sí debe, ¿no? Y tiene que pagarlo, ¿no? Ok.
Lourdes dice, Miguel, una consulta con respecto a las declaraciones anuales, si se está respetando el vencimiento para las MIPES que empieza en mayo. Lourdes, de que se está respetando, pero siempre y cuando cumplas los requisitos. Si no cumples los requisitos, pues no se te va a respetar. Como, por ejemplo, que en el 2022 tus ingresos hayan sido menores a 1.700 UITs, que tu empresa no, no haya iniciado operaciones en el 2023, porque si iniciaste en el 2023, te va a aplicar el cronograma de marzo, y que tu empresa no forme un grupo económico con otras empresas, ¿no? Lo más probable es que, o sea, ejemplo típico, ¿no? Los accionistas de tu empresa tienen 1, 2, 3, 4. Grupo económico. ¿Ok? Jackie dice, buenos días, ¿es obligatorio declarar y pagar nuevo RUS así está en cero? Jackie, justamente ese fue el artículo que hoy día escribí. Es correcto, así tengas ventas e ingresos cero, debes pagar la cuota mínima, porque recuerda que la cuota mínima es de 0 a 5,000, no es hasta 5,000, es de 0 a 5,000. Por lo tanto, si no tienes ingresos, igual debes pagar la cuota mínima, que es 20 soles. O sea, estás en la categoría 1, pues, ¿no? José dice, ya funcionan los pagos con bancos en Sunat. Ah, perfecto. Gracias, José, por el aviso. Así que, chicos, ya pueden pagar. Dice, mi fraccionamiento venció un feriado. ¿Lo habré perdido? Keti, recuerda que para perder un fraccionamiento debes pagar, no pagar como mínimo 2 cuotas consecutivas, ¿no? Ese es uno. Claro, también se pierde cuando no pagas la cuota de cogimiento, ¿no? A veces uno pide aplazamiento con fraccionamiento. Entonces, si tampoco pagas la cuota de acogimiento, automáticamente también se te cae el fraccionamiento, ¿no? Ok. Lourdes dice, no puedo pagar mi fraccionamiento con una EPS. Wow, qué pena. Bueno, ni modo. A ver. Gabriela dice, hola Miguel, saludos, consulta, si declaro hoy es mi último día de vencimiento para el RUC 2, pero ¿puedo pagar la renta hasta mayo ya que aplico pago? Claro, es correcto, Gabriela, es correcto. Si tú aplicas para el cronograma de mayo, recuerda que tú ahorita lo que estás haciendo sería tu declaración, pero todavía la deuda sería exigible para SUNAT a partir del día siguiente del vencimiento. Por lo tanto, por más que tú presentes hoy, no sería viable que te mande un orden de pago ya mañana, ¿no? Capaz una manda el orden de pago, ¿no? Pero si te mandara un orden de pago, lo que tú tendrías que hacer es presentar un recurso de reclamación contra, porque contra el orden de pago puedes presentar recurso de reclamación, indicando de que tú calificas para el cronograma de mayo y, por lo tanto, la deuda todavía no es exigible. La deuda tendría que ser exigible a partir del día siguiente del vencimiento, ¿no? Y ahí SUNAT te va a responder. De repente te dice, oye, tú no calificas para el cronograma de mayo. Ahí te pondrá los sustentos, ¿no? Usted no califica por X motivo. Ahí sí SUNAT tendría la razón. Pero bueno, eso sí. Y además también recuerda que como si tú calificas para el cronograma de mayo, tú podrías hacer más sustituciones. O sea, de repente de acá, no sé, pues mañana dices, uy, me equivoqué. Ah, hago otra sustitución y al final va a valer justamente la que presentes hasta el día de tu cronograma de mayo. Pues, ¿sí? No pasaría nada. Emerson dice, hermanito, siempre es bueno ir al psicólogo. Sí, es correcto. Creo que con el tema de la pandemia, más que con el tema de la pandemia, pero el tema de salud mental, creo que hoy en día ya no es un tabú. Creo que ya no, antes creo que hablar de salud mental pues era un tabú, ¿no? Estás loco, pues, creo que hoy en día pues es algo normal y en la cual creo que todo el mundo podría ir a un psicólogo, ¿no? Sí, es válido. ¿Es válido ir a un psicólogo? Por supuesto que sí. No tiene nada de malo decir, oye, yo voy a un psicólogo, he recibido algunas terapias. Sí, por supuesto. Creo que todo lo que te suma es bien recibido, ¿no? Como dice, ¿no? Lo que te multiplica es bien recibido, pero lo que no te suma, multiplícalo por cero. Pero bueno. ¿Cómo estás, Amanda? Muy buenos días. ¿Qué más? A ver. Nemesio dice, Miguel, buen día. ¿Recomiendas rectificar las compras? Lo que pasa es que debió declarar más compras y así arrastrar correctamente tanto el crédito a favor como el de percepciones. ¿Recomiendas rectificar las compras? Lo que pasa es que se debió declarar más compras. Ok, pero a ver, acá una cosita. Si tú rectificas, me entiendo, cuando tú me lo haces rectificar, entiendo que te refieres al PDT, porque el PDT se rectifica o se sustituye, ¿no? Pero detrás de un PDT entiendo que tiene que haber un registro de compras.
Recuerden que en compras la regla es que tú no puedes agregar compras una vez ya presentado tu registro de compras, ¿no? O sea, si tú en tu Play o en tu CIR, inclusive tú, supongamos que no, pues en un mes anotas 5 facturas, en tu PDT, pues a lo mucho puedes solamente utilizar esas, lo que dicen esas 5 facturas, ¿no? Entonces, uy, Miguel, pero aparecieron 2 facturas más. Ah, lo corrijo en mi registro de compras. Si tú estás bajo el PLE, recuerda que en el PLE no hay estados para agregar compras. Y en el CIRE tampoco se puede agregar compras mediante ajustes posteriores. Esa es la posición de SUNAT. Entonces, ahí cuidado, ¿no? Sonia dice, martes igual es algo a los 4:30, Costa Verde en bici para arreglarme. ¡Ay, qué bonito, Sonia! ¡Qué bacán! Me encanta. Y eso es lo bonito de Miraflores. Toda la Costa Verde, hay ciclovía. Chido para manejar. Te distrae la brisa, la vista. Muy bonito. Excelente, Sonia. Yo me acuerdo antes, cuando vivía, estoy hablando hace más de 10 años, yo vivía por la cuadra 5 de la Avenida La Mar. Tenía la Costa Verde, que era a 3 cuadras. Y me encantaba porque, claro, salías en la mañana a correr, toda la Costa Verde bonito. Todo hasta, desde el Parque María Reich, que casi es comenzando, hasta la bajada de Almendariz, son casi como 2-3 kilómetros. Ida y vuelta son como 6 kilómetros. Bacán, pues, ¿no? Porque tienes la brisa del mar, la mirada. Bien bonito. Bonito sueño lo que haces. Me encanta. ¿Cómo estás, Medalí? ¿Cómo estás, Nelva? Bueno, saludando a todos, chicos. A ver. Doris dice, ¿cuál es un requisito para declarar balance de comprobación? Más de 1.700 UITs, si no me equivoco. Ok. Juan Diego dice, Miguel, buen día. Acerca del requisito para la ley 3940. Si una empresa reinicia actividad en 2019, no estaría dentro de la ley, ya que no tiene... Correcto, mi querido Juan Diego. Eso es la posición de SUNAT ante el vacío, porque eso es un vacío. Porque lo que indica la prórroga, la ley, es que solamente califican las empresas que hayan tenido más de 1.700 UITs en el 2022. Hace referencia al 2022. No hace referencia con las empresas del 2023. Y al no hacer referencia, pues prácticamente no calificarían para esta prórroga, ¿no? Entonces, por eso es que siempre se mencionó que lo mejor es, oye, utiliza tu cronograma normal, ¿no? ¿Para qué te complicas? ¿Para qué te vas a mayo? Si lo puedes hacer ahora en marzo y listo. Ok. Señor Colán, Miguel, para el ITAN, régimen general, ¿hay multa? Por supuesto que hay multa, pues, porque ahí es determinativo. En el ITAN no es informativo. Sí tienes que pagar impuestos, por lo tanto hay multa. Claro, recuerden que... No, pero el ITAN todavía no vence. El ITAN no vence, señor César, porque el ITAN es periodo tributario marzo que vence en abril. Así que todavía no vence el ITAN, señor César. Ok, ¿qué más? Zulma dice, Miguel, buen día. Saqué mi RUC como actividad comisionista. ¿Cuándo empiezo a declarar a medida del CIRE? Si lo sacaste hoy aplicando la prórroga, te irías a agosto 2024, mi querida Zulma. Te vas a agosto, ahora aplicando la prórroga. Ok, disculpa, es febrero. Bueno, ya. Pilar, gracias por convertirte en un miembro del canal de YouTube. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias por tu aporte. Son 5 soles. Ojo, recuerden que todos los que son suscriptores de YouTube y que se conecta, es un aporte voluntario, no es obligatorio. Me llegan los yepes. Es un aporte voluntario de 5 soles y más que todo eso es como para hacer un aporte voluntario para el canal y participar en los sorteos. Eso es el único beneficio. Y claro, si ponen alguna consulta, siempre le doy preferencia a los que son miembros del canal de YouTube, ¿no? Pero no hay otro beneficio. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? Elizabeth dice, bueno, primero el comentario de Medallí dice, el sistema de pagos SUNAT falló mucho estos feriados. Sí, me imagino, porque como los bancos los tienen cerrados, entiendo que en feriado pues los bancos también están cerrados sus plataformas, entiendo que pues no funciona. Y entiendo que como creo que por ahí un comentario de un compañero dijo ya está funcionando, entonces pues ya creo que ahora sí está funcionando, ¿no?
Elizabeth dice, Miguel, ¿qué pasa si no prendo el libro diario mayor teniendo en cuenta que ayer fue? Si es electrónico, Elizabeth, pues puedes aplicar la RCNATI 016-2020 que dice que mientras que tú lo subsanes sin notificación de SUNAT, no pagas multa alguna, ¿no? Si es electrónico, entiendo que sí, ¿no? Pero bueno. Luzmila yo dice, Miguel, Luzmita, perdón. Hola, Miguel, yo tengo dos empresas como gerente, pero sumadas ambas no pasan la 100 UITs. Si tú tienes el control de esas dos empresas, mi querida Luzmita, esas empresas son un grupo económico y por lo tanto no aplicas para la prórroga y tendrías que declarar en marzo. Recuerden que esta norma que hace referencia a lo que es grupo económico no hace mención de porcentaje, no hace mención de 10% de accional, 10% de acciones, 20% de acciones. Lo que hace mención a la palabra es control. Si tú tienes control sobre esas dos empresas, y esa la palabra control, pues es muy general, prácticamente no aplicarías. Ahora, ¿cómo SUNAT va a saber esto? Recuerden que ustedes ya han presentado, muchas empresas han presentado declaración de beneficiario final. Mediante la declaración de beneficiario final, ustedes les han dicho a SUNAT prácticamente quiénes son los dueños, o los dueños, los literales que están en las escrituras, o también los que vienen detrás, ¿no? Los posibles testaferros, ustedes han informado, porque recuerden que había tres opciones, ¿no? Y había una que era por control, sin necesidad de estar en las escrituras, pero por control tú eras el beneficiario final. SUNAT ya tiene esa información, y creo que por ahí podría valerse esa información para saber si dos empresas son grupo económico, ¿no? Y saber si aplicas para el cronograma de mayo o el de marzo. No es muy clara, pero bueno. Ok. ¿Qué más por acá? Bueno. Jackie dice, ¿ustedes tienen conocimiento de hijos trabajadores tienen derecho a la cobertura de salud hasta los 28 años siempre y cuando estén estudiando? Esto salió el 1. No, todavía no se ha aprobado eso. Todavía no se ha aprobado. Pero los derechohabientes solamente tienen derecho hasta los 18 años, ¿no? Prácticamente esa, lo que tú mencionas, querían, o sea, prácticamente están copiando la misma norma de la asignación familiar, ¿no? Pareciera que lo están tomando como un civil, ¿no? Porque recuerden que la asignación familiar también se paga hasta que los hijos tengan 18 años, pero si el menor realiza estudios superiores, se amplía como máximo hasta los 24 años. Ya pasados los 24 años, tú ya no tienes la obligación de pagar la asignación familiar. Por lo que veo, pues estarían ampliando también la cobertura para los hijos de 28 años, ¿no? Pero yo no sé qué tanto esto va a ayudar, porque si con la justa se salud está ahorita, no me imagino la carga que se le va a venir si se aprueba esa norma, ¿no? Porque prácticamente van a ser mucha gente de 19 a 28 años, uff, se llena todo. Pero bueno, ya si lo aprueban, pues ya todos tendrían derecho, pues, ¿no? Al final y al cabo, con los derechohabientes. Ok, ¿qué más? A ver, Maribel dice, buen día, Miguel, saludos desde el Cusco. Pero, qué bonito Cusco. Saludos para, Cusco me hace acordar a mi sponsor, Rapifa. Uy, verdad, no he mencionado a los sponsors, no he mencionado nada, no estoy que me distraigo yo. Bueno, chicos, ya vamos 44 minutos y no hemos hablado nada del tema. Pero bueno, tampoco no, creo que no vale la pena hablar del tema, pero creo que ya todo el mundo escuchó TikTok, YouTube. Voy a tomarme esta gaseosita que sobró del taller del sábado sobre Cire, ya, para no botarlo, hay que consumirlo. creo que ya todo el mundo habló de la prórroga. Ya, Miguel, ¿para qué voy a hablar de la prórroga? Ya todo el mundo ya sabe. Pero bueno, vamos a mencionar algo rapidito y nada, pues, nada que nada. Primero vamos con los sponsors y de ahí vamos con el tema del día de hoy. Por ahí sigo respondiendo algunas de sus consultas, comentarios. Somos más de 370 personas. ¡Wow, chicos! Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Gracias por conectarse. Gracias por sus buenas vibras. También yo les mando buenas vibras. Que inicien un buen lunes. A ver, vamos primero con nuestro primer sponsor. Vamos primero con Rapifab. Rapifab justamente es una empresa del Cusco, fundada en el Cusco. Pues es una empresa que te va a permitir emitir cualquier tipo de comprobante, factura, boleta, nota de crédito, nota de débito, guía de remisión remitente. Recuerden que ya la guía es obligatoria a partir del 2024, casi para todas las empresas. Es más, algunas empezaron en el 2023, pero ya 2024, la mayoría, y por lo tanto ya tienes que emitir tus guías. Si bien es cierto, hasta ahorita hay una marcha blanca, si te encuentran
no sé, pues supongamos que tú estás con una nota física cuando tenías que emitir una nota electrónica, te van a colocar un acta de notificación. No es una infracción, pero sí es como antecedente. Pero ya a partir de junio, ya que vence esto, ya tendrías que emitir tu guía de admisión electrónica, ¿no? Si, por ahí, si no, te van a aplicar decomiso y todas esas cosas. Entonces, RapidFab te permite esto. Y lo más importante, que te da la seguridad de que todos tus comprobantes electrónicos sean recibidos por SUNAT o por el OCE. En estos momentos hay una promo, 2 pago anual, 2 meses gratis. Pues si tú deseas mayor información sobre RapidFab, puedes comunicarte al número 955-114-219. También tiene oficinas en Lima, están acá por San Isidro, así que también si deseas una asesoría o una información presencial, también llama este número, reserva una cita para que te puedan dar mayor información. También los animo a que los puedan seguir en sus páginas de Facebook, canal de YouTube, para que obtengan mayor información. Ahora vamos con nuestro segundo sponsor. Nuestro segundo sponsor tiene videíto, que es de Fontana. Así que vamos con el videíto de Fontana. ¡Ping! No existen las grandes o pequeñas empresas. Simplemente existen personas que fueron más allá y pensaron. Pero pensaron en digital, implementando calidad e innovación en cada área de tu empresa. Evolucionando y siendo pionero en un mundo que no se detiene y que sigue avanzando. Te invito a dar el paso y pensar en digital. Porque cuando piensas en digital, no hay calles, ciudades ni fronteras que limitan aquello que partió como una idea. Somos de Fontana, un ecosistema digital de innovación y soluciones para todos. Ok, ahí está el videito de Fontana. Como pueden ver, de Fontana es un ecosistema digital que sirve para todo tipo de empresa, tamaño de empresa, chiquito, mediano, grande. Ok, tiene múltiples soluciones, como por ejemplo, si tú estás buscando una solución sobre planillas, cálculo, gestión de documentos, comunicación con tus trabajadores, tiene Senda. Senda es su aplicativo en la web, en la nube, todos en la nube, así que no necesitas instalar ningún programa. Para poder utilizar su servicio. Así que Senda, solución, planillas, recursos humanos. Si tú estás buscando una solución en el tema de control de inventarios, facturación, tiene punto de venta. Punto de venta te puede ayudar para poder llevar el control de tus inventarios, facturación, llevar un control de todo lo que tú vendes por local, punto de venta. Y si estás buscando una solución contable, un ERP en la nube, también tienen esa solución. Así que, pues, yo te recomiendo De Fontana. Ingresa a su página web, defontana.com, y ahí encontrarás mayor información. En estos momentos hay una promo justamente para su ERP contable. En la descripción de este video debes ver ahí que dice promoción De Fontana. Hazlo clic, hazle clic, y te llevará a su página web, donde, pues, dejarás tus datos y ellos amablemente se comunicarán contigo. Así que, pues, si deseas mayor información sobre De Fontana, pues, defontana.com. De forma general, pues, en la descripción también de este video están los enlaces de nuestros dos sponsors a sus respectivas páginas web para tener mayor información sobre sus servicios. Así que gracias a los sponsors por patrocinar estos live. También gracias a nuestros miembros de canal de YouTube por sus 5 soles. De verdad, si no fuera por ustedes, pues de repente yo no estaría aquí. Así que muchísimas gracias. Por ejemplo, Vladimir Cáceres, nuevo miembro de canal de YouTube. Muchísimas gracias, Vladimir. Miren, como somos 393 personas, guau, ya vamos a llegar a los 400 personas que están en vivo. Para todas las personas que se queden al final, vamos a hacer sorteo. Hoy hacemos sorteo, ¿ok? ¿Qué voy a sortear? Ya saben, chicos, ¿qué voy a sortear? A ver, pónganme en los comentarios qué es lo que voy a sortear. Los que ya vienen a los que ya, pues, los que ya siempre se conectan, ya saben qué voy a sortear, ¿no? ¿Dónde está? A ver, lo que voy a sortear. ¿Dónde está? Bueno, este vale, ya lo entrega, así que... Ah, ¿qué voy a sortear, chicos? Para todos los que se quedan hasta el final, correcto. Hoy sorteamos mostrito. Aquí está el vale de... Este vale no importa si lo ven porque ya este vale ya lo entregué. Hoy sorteamos vale de mostrito. Entonces, hoy sorteamos mostrito para todas las personas que se queden hasta el final. Vamos a sortear mostrito. Rockies, ¿ya? Tu pechuga de pollo con tu chaufa, tus papas fritas y ya está. Suficiente. ¿Dónde? En la pollería Rockies. Miguel, en mi zona no hay Rockies. No te preocupes. Te vas a comer donde tú quieres, a tu point. Comes tu mostrito. Pides tu comprobante, pago muy importante. Haz tributar a ese local.
Y luego me mandas por WhatsApp, Miguel, acá está mi comprobante de pago. Y simplemente yo te yapeo, pues, ¿no? Como que si yo te estaría invitando tu mostrito. Así que, pues, nada, ya sabes, si hoy al final, pues, empezamos con el sorteo. El sorteo solamente son para mis suscriptores de YouTube y para mis suscriptores de Micha, ¿ok? El sorteo son para mis suscriptores de YouTube y para mis suscriptores de Micha, ¿ok? Miguel, ¿por qué para ello? Discriminación. Lo que pasa es que es una forma, chicos, de... A mí siempre, yo siempre he sido una persona muy agradecida con todas las personas que me ayudan. Pues uno siempre tiene que ser agradecido. Con las personas que te ayudan, uno tiene que también agradecer. Porque no solo... A veces las personas, y eso es algo que yo veo mucho en redes sociales, pues, ¿no? A veces muchas de las personas quieren recibir. Todo el mundo quiere recibir. Miguel, yo quiero recibir, pero no dan nada. Si tú quieres recibir, primero tienes que dar. Si no das, no vas a recibir nada. Es la regla de la naturaleza. Así que, pues, ya sabes, si quieres recibir, tienes que dar primero. Y cuando das, recibes. Y si no recibes nada, ya no importa, pues quédate contento. Al final estás dando. Como dice, hay un texto bíblico. La señora Marina, yo estoy haciendo psicología cristiana. La señora Marina debe saber mucho de cristianismo. Hay más felicidad en dar que en recibir. No me acuerdo el texto, pero creo que algo así suena, chicos. No sé, los que son devotos del Señor, los que han ido a las iglesias este fin de semana, no sé, díganme el texto bíblico. Ahí está. Ojo que no quiero hablar de religión porque tampoco no es mi fuerte, pero hay un texto que dice, ¿no? Hay más felicidad en dar que en recibir. A ver, ¿quién me pone el texto bíblico de esa frase? O de repente lo estoy diciendo mal, así que mil disculpas. No sé si lo estaré diciendo bien, pero a ver, busquen. Hay más felicidad en dar que en recibir. Así que nada, siempre es bueno agradecer. Bueno, es mi política, ¿no? Siempre es bueno agradecer. Bueno, entonces ya saben, en la parte final hacemos el sorteo del mostrito en la pollería Rockies. Ahora sí, voy a compartir pantalla, chicos. Vamos a ver rapidito nada más sobre esta prórroga que entiendo que ya mucho, Miguel, ya lo he visto en TikTok, Miguel, ya, Miguel, ya lo he visto en... Ah, no, ahí está, muy bien, Lizeth Flores, Hechos, capítulo 20, eso yo te saco el toque, versículo 35, ¿verdad, mi querida Lizeth? Ahí está Yesenia también, Dios mío, ahí está, mira, Yesenia, Hechos, capítulo 20, capítulo 20, porque entiendo que la Biblia es capítulo y luego viene el versículo, ¿no? Versículo 35. Muy bien. Muchísimas gracias, Yesenia. Muchísimas gracias, Lizeth. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por el remember. Me parece perfecto. Entonces, bueno, entonces, ¿dónde he descargado la norma? Que ya ni me acuerdo. ¿Dónde descargo las normas? Acá creo que la descargo. Entonces, vamos a leer la normatividad. Vamos un poquito a desplayarnos. Esperen, hay que abrir el archivo. Abre, papi. Ahí está. Caramba. Ya estoy. El Adobe se chora. Dice, no. Dice, tú no eres, dice. Espérenme, chicos, rato que tengo que iniciar sesión en mi cuenta de Adobe. Porque ahora estoy usando Adobe para ver artículos PDF. Ok. Listo, ya acá lo puedo agrandar. Ya listo. Vamos a ver si puedo compartir pantalla acá o de repente. Ah, Yesenia dice, más bienaventurados es dar que recibir. Ah, ok, perfecto. Ok, vamos a ver si puedo compartir pantalla. Pipín. Porfa, déjame compartir. Ahí está. Entonces, chicos, vamos el día de hoy a comentar esta resolución que entiendo que ya muchos de ustedes, inclusive yo, creo que fue uno de los primeros que compartió esta prórroga. Lo convertí en Facebook y de ahí ya pues se publicaron por redes sociales, canales de TikTok, videos de YouTube, por todo lado veo información. Y es bueno, sí, está perfecto que la información esté en redes sociales. Pero bueno, vamos a mencionar algunas cositas. A mí siempre me gusta leer un poquito todo, vamos a leer los considerandos para ver por qué Sunat toma esta decisión. ¿Se hará piadado de repente de nosotros? ¿Qué habrá pasado, no? ¿Qué pasará en la Sunat cuando hay este tipo de prórrogas? Pero bueno, entonces,
Dice Resolución de Superintendencia 063-2024. Tiene como título Resolución de Superintendencia que posterga la oportunidad de la cual deben llevar sus registros en el Sistema Integrado de Registros Electrónicos los sujetos obligados a ello a partir del periodo de abril 2024. Ojo, recuerden que esta palabra, a ver, señor, acá, Zoom. A ver, señor. Ahí está. Recuerden lo siguiente. Algunas cositas para comentar así. De paso que lo hacemos un poquito más interesante, porque entiendo que ya quizás por ahí muchos ya han escuchado esto, pero vamos a mencionar valor agregado. Hay que dar nuestro valor agregado. SIRE significa Sistema Integrado de Registros Electrónicos. Por el nombre yo podría descifrar que el SIR es un sistema integrado de registros electrónicos. Y efectivamente, compras y ventas son registros, como que calzan, ¿no? Calzan bueno, si uno lo lee literalmente el nombre, ¿no? SIRE, Sistema Integrado de Registro Electrónico, calza justamente para compras y ventas, porque compras y ventas son registros. Pero si, por ejemplo, yo le quisiera aplicar SIRE al libro diario simplificado, como que no calzaría, ¿no? Porque el libro diario simplificado es un libro, no es un registro. Y por su propio nombre, SIRE, registros, como que no va, ¿no? Y ahí que yo podría animarme a decir que el SIRE simplemente será para compras y ventas, ¿no? No creo que escale el SIRE para el libro diario simplificado, libro diario, libro mayor, ¿no? Libros principales que se seguirán llevando bajo el PLE, bajo mi humilde opinión. Y no bajo el SIRE porque el nombre de SIRE no ayuda ahí, ¿no? Si quizás SIRE significaría Sistema Integrado de Libros y Registros, ahí quizás uno podría decir, oye, de repente el SIRE en un futuro ya no solamente se va a contentar con compras y ventas, sino también se va al libro diario o al libro diario simplificado, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a mencionar el considerando. ¿Qué dice el considerando, no? Dice que la resolución de superintendencia 112-2021, haga también siempre andando valor agregado un poquito. Esta resolución de acá, vamos a ponerle rosadito. Esta resolución de acá es como que la resolución mamá de lo que está regulado en el registro de ventas e ingreso electrónico. O sea, si tú quieres revisar la resolución mamá sobre SIRE, pero vinculado más a ventas, tienes que revisar esta. Y esta de acá, que aunque le hice la modificación, pero esta de acá, la 040-2022, está más relacionada a lo que es compras. Si tú tienes más que todo alguna duda sobre ventas, tienes que ir acá. Si tú quieres alguna duda sobre compras, tienes que ir acá. ¿Ok? Ojo, si bien es cierto, se han publicado más resoluciones que han modificado estas resoluciones, pero en el fondo solamente son dos. Que hay otras que las han modificado, sí. Si tú tienes acceso al SPIG, por ejemplo, y ahí tienes una herramienta que te va a ayudar mucho. Por ejemplo, tú podrías buscar esta resolución en el SPIG, estas dos, y prácticamente lo tienes actualizadito a la fecha. Ya no tienes que estar revisando todas las resoluciones. Con el SPIG es la maravilla que te saca todo actualizado. Si tienes acceso, ¿no? Mayormente, si para eso necesitas, ¿qué necesitas? Miguel, yo quiero tener acceso al SPIG. ¿Qué necesito? Facilito, muy facilito. Miguel, yo quiero tener acceso al... ¿Qué es el SPIG, Miguel? Disculpen si lo estoy pronunciando mal también, ¿no? SPIG, sí. Pues es una herramienta del Ministerio de Justicia que te permite tener acceso a todas las normas actualizadas, ¿no? Con todas sus modificatorias. Bueno, ya no estás penando, buscando a ver, uy, ¿esta con qué se modificó? Casi el 90% de los estudios de abogado tienen acceso a esta herramienta. 90% de abogados tienen acceso a esta herramienta. Si es todo estudio abogado que litiga, tiene que tener acceso al SPIG. Entonces, lo único que necesitas es tener un amigo abogado. Si tú tienes un amigo abogado, simplemente dir, oye, préstame, pues, ¿no?, tu clave de SPIG. No voy a hacer nada, solamente voy a buscar normas actualizadas. O le puedes decir, oye, porfa, ¿me puedes hacer un favor? Esta resolución, bájame, pues, ¿no?, la última actualización. Y ya con eso estás. Tienes una gran herramienta. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Se aprueba el Sistema Integrado de Registros Electrónicos, SIRE, okay, conformado por el módulo para llevado del registro de ventas e ingresos de manera electrónica,
y el módulo para el llevado del registro de compras de manera electrónica, registro de compras electrónico. A fin de que todo aquel sujeto obligado a llevar el registro de ventas e ingresos y el registro de compras de acuerdo con la ley de impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo, lo haga de manera conjunta a través de dicho sistema. Esto es interesante, ¿no? Acá también vamos a dar nuestro valor agregado. Siempre hay que comentar nuestro valor agregado. Acá, porque lo que yo veo en TikTok es que de frente, ¿no? Prórroga, Miguel, de frente, prórroga, ya está, ya. No, si me dice si me dice prórroga, pero siempre hay que dar algunas cositas. Lo hagan de manera conjunta. El CIRE no comenzó de manera conjunta. ¿Cómo que no comenzó de manera? El CIRE no comenzó de manera conjunta, porque recuerden que cuando se publicó esta norma, que es la 112-2021, el CIRE empieza primero con ventas. Y empieza primero con ventas con estas 154 empresas. Por lo tanto, hay 154 empresas que empezaron con el CIRE solamente presentando el registro de ventas. Posteriormente, ya luego estas 154 empresas presentaron ya de manera conjunta compras y ventas. Pero inicialmente, lo que es CIRE no inició de manera conjunta. Inician estas 154 empresas solo presentando ventas. ¿Ok? Importante para tenerlo en cuenta. Sigamos leyendo. ¿Qué más dice? A ver. Dice que a la fecha, o sea, right now, aquí al 30, bueno, ya hoy, primero de marzo, ¿no? Que al primero de abril, perdón, que al primero de abril, ¿qué pasa? Dice, están obligados a usar el CIRE los sujetos comprendidos en el anexo 7. Estos fueron los primeros. Ellos fueron los primeros, el anexo 7. ¿Ok? Ellos fueron los primeritos, las 150 pasas. Aquellos que en los periodos de julio, agosto, te está mencionando, ¿no? Que a la fecha están obligados a usar el CIRE los sujetos comprendidos en el anexo 7 de la resolución, punto y coma. Entiendo que es otros obligados. ¿Quiénes más? Aquellos que en los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2023 o enero, febrero, marzo del 2024 hubieron adquirido la obligación de llevar los registros mediante el PLE o SL Portal, quienes están obligados a llevar los registros de dichos sistemas. Ok, pertenezcan al régimen especial del impuesto a la renta o al MIPE tributario creado por el decreto legislativo de 69 y no estén comprendidos en los supuestos antes mencionados. Entonces, acá ya SUNAT hace mención muchos. Vamos a ver acá. Aquellos acá. Pero acá hay un punto y coma, ¿no? Entonces, acá hay uno. Y acá hay otro. Vamos a ponerlo. Listo, ahí está. Dice ahora, así como aquellos que hubieran optado por afiliarse al uso del CIRE. Acá hablamos de afiliación. Ahora, algo también acá siendo dando valor agregado, ¿no? Recuerden que cualquier empresa se podía afiliar al CIRE desde julio 2023 en adelante, ¿ok? Esa es la fecha de afiliación para adelante. Más antes no te puedes afiliar al CIRE. Dice, Miguel, quiero hacer un ejemplo, ¿no? Te llega un cliente nuevo. Bien, Miguel, me llegó un cliente nuevo. Perfecto, un cliente nuevo para el estudio contable, Miguel, perfecto. Miguel, ¿qué pasa? No tiene libros, ni ha legalizado, no ha hecho nada. Ok, tengo que regularizar, Miguel, perfecto. ¿Qué ejercicios? Todo el 2023, todo el 2024, Miguel, perfecto. Tengo platita, Miguel, para cobrar, porque voy a regularizar, pues tengo que cobrar, ¿no? Ok, Miguel, consigue, pues, ¿no? Y una vez todo, ahí, con calma. Porque podrías regularizar con CIRE todo, pero sería a partir de julio de 2023 en adelante, que sería la fecha retroactiva que a lo mucho podrías afiliarte al CIRE. Que Miguel, no me puedo afiliar al CIRE de junio o mayo, no se puede, de julio de 2023 para adelante. O sea, si tendrías que regularizar todo el 2023, de enero a junio, tendrías que hacerlo bien completo o bien con manual o computarizado, ¿no? Dice, siendo que conforme el artículo 3 de la resolución, los demás sujetos obligados a llevar los registros deben llevarlos todavía a partir de abril. Ok, claro, eso es lo que todos sabíamos, ¿no? A partir de abril entraban ya los que restaban. ¿Quiénes restaban? Restaban las empresas del régimen general. General con manual, general con PLE, general hojas sueltas. Y los que llevan contabilidad manual, ¿no? Los que llevan contabilidad manual estaban tristes. Bueno, ya, adiós libro. Ya iba a desaparecer la contabilidad manual, ¿no? Prácticamente con el CIRE ya se extingue la contabilidad manual, ¿no? Pobrecito la contabilidad manual. Quedan poquitos, nada más van a quedar poquitos. Para compras y ventas ya se extingue, pues, ¿no? Pero bueno,
que a partir del periodo de abril 2024, acá ya empieza la SUNAT un poco a contar el cuento, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la SUNAT. Vamos, otro colorcito. Que a partir del periodo de abril 2024, ¿qué pasa a partir del periodo de abril? Ingresarían al CIRE, dice, la mayor parte de los sujetos. O sea, quiere decir, chicos, bueno, yo estoy interpretando literal, estoy haciendo una interpretación literal. Tengo que acordar mi curso de tributación, que hay varios tipos de interpretación, ¿no? Ya me olvidé. Yo tengo memoria frágil, chicos, no digo eso. Ustedes saben que hay varios tipos de interpretación, ¿no? Eso deberían saber. Al menos deberían saber, pero no recordarlo. Quizás los que son abogados sí se lo saben de memoria. Dice, ingresarían al CIRE la mayor parte. O sea, quiere decir que el grupo grande empezaba en abril, ¿no? Pero en abril ya no van a empezar, pues. Dice que por el volumen considerable de comprobantes de pago que en promedio emiten, o sea, emiten mucho comprobante, dice. O, a ver, vamos a volver a leer, dice, que a partir del periodo de abril 2024 ingresarían futuro, ¿no? Al CIRE la mayor parte de los sujetos que, coma, por el volumen considerable de comprobantes de pago que en promedio, coma, emiten, coma, lo más probable es que usen el aplicativo CIRE o servicio web APISUNAT. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Vamos a ponerle rojo. Miren acá. Acá menciona algo muy interesante, ¿no? Dice que los que van a empezar en abril son la mayor parte de los sujetos. Vamos a hacer un poquito de comprensión de lectura. Ok, o sea, en abril iban a empezar los más grandotes. ¿Por qué se dice que son los más grandotes? Por el volumen considerable de sus comprobantes de pago. Emiten mucho. Y acá la SUNAT te da un dato muy importante, ¿no? Que yo tampoco desconocía, ¿no? Yo desconocía de este dato, pero siempre la SUNAT nos ayuda con este dato. Dice que, vamos a ver acá si puedo subrayar. Flecha, subrayado. Muy bien. Vamos a ponerle azul. Dice, ah, yo no puedo ya, no me dejo, como ya está pintado, no me dejo. Dice que lo más probable, dice, lo más, la SUNAT dice, ¿no? Lo más probable, dice la SUNAT, ojo, esto es lo que dice la SUNAT, lo más probable, dice, ¿qué pasa? Dice, es que usen el aplicativo cliente CIRE o servicio web APISUNAT. O sea, lo que está dando a entender la SUNAT es que los que van a empezar en abril, que son los del régimen general, ahí están pues los PRICOS de la Intendencia, más que todo los PRICOS de la Intendencia Nacional, ¿no? Los que mueven el país. Ahí están los grandotes. Dice que lo más probable es que ellos, según SUNAT, dice, lo más probable es que ellos van a usar el aplicativo cliente CIRE o el API SUNAT. O sea que los grandotes, la página web de SUNAT, ni lo van a ver, ¿ah? Pues eso es lo que está diciendo la SUNAT, ¿no? Vuelvo a leer para comprender, ¿no? Dice que a partir del periodo de abril 2024 ingresarían al CIRE la mayor parte de los sujetos que, por el volumen considerable de los comprobantes pago que en promedio emiten, lo más probable es que usen el aplicativo CIRE o el servicio web SUNAT. O sea, que lo más probable es que no usen la página web de SUNAT del CIRE, ¿no? Y acá esto se puede entender de la siguiente manera, ¿no? Que no debería sorprenderles a ustedes que cuando llegue agosto, ustedes que manejan una empresa del régimen general, quizás inocentemente ingresen a la página web de SUNAT, crean ver su CIRE y no va a funcionar. Porque acá lo que te está diciendo es que lo más probable tienes que usar el cliente CIRE o el aplicativo API SUNAT, ¿no? ¿Por qué no puedo usar la página web de SUNAT? Porque por el volumen, quizás la página web de SUNAT no va a estar preparada para ti, ¿no? Y por lo tanto, cuando tú llames a SUNAT y digas, oye, yo estoy acá en la web de SUNAT, ya estamos en septiembre, tengo que presentar mi CIRE, no sale nada. Lo más probable es que en SUNAT te van a decir, señor, ¿usted es régimen general? Sí. Usted empieza en agosto, ¿no? Sí, señor. Allá. Usted tiene que usar el aplicativo CIRE, señor. O bien el API SUNAT. No, pero señor, pero a mí me han enseñado mi curso de Zoom por la web de SUNAT, nada más. No, señor.
usted tiene que usar el aplicativo Mije, señor. No tiene que usar la web, es una, tú mucho, mucho mueves, mucho vendes. ¿Cómo que mucho vendes? Como mucho vendes, no puedes usar la página web de Sunat. Interesante los, estos pequeños mensajitos que la misma norma en su considerando te dice, ¿no? Por eso siempre bueno leer el considerando y no de frente, ¿no? Se postergó. Pero bueno, vamos a seguir leyendo a ver qué encontramos. Cuya implementación, dice, de acuerdo con la información relevada, dice, Sunat tiene cierta información, pues, ¿no? Aún requiere para dichos sujetos un tiempo adicional al estimado. O sea, Sunat dice todavía, estos sujetos, o sea, los del régimen general, necesitan un tiempo. En consecuencia, en uso de sus facultades, esta Superintendencia Nacional estima conveniente postergar la oportunidad desde la cual deben llevar sus registros en el CIRE, los sujetos obligados a ello, a partir del periodo antes indicado, por lo que para tal fin resulta necesario modificar la resolución y la resolución modificatoria. Y de acá viene todo lo que es relleno, todo esto es relleno, todo esto es relleno, y nos vamos al objeto, ¿no? Luego de que ha mencionado todos los considerando, ahí los pequeños tips, porque nos dan buen tip, ¿no? Nos dicen que, en otras palabras, lo del régimen general tienen que ir por el MIGE, que es el aplicativo PC, o tienen que ir por el API. Página web Sunat no es, bueno, no es que no es recomendable. Para Sunat lo que está diciendo es que probablemente, esa es la palabra, probablemente, hay una canción de Daniel Alcourt, ¿no? Probablemente los del régimen general por la web de Sunat no va a pasar nada y van a tener que ir por el MIGE o van a tener que ir por el aplicativo Sunat. Entonces, ¿se resuelve? ¿Qué cosa se resuelve, señor? Vamos a ver acá. Artículo 1. Objeto. ¿Cuál es el objeto de esta resolución? La presente resolución tiene por objeto postergar del periodo de abril 2024. Postergamos, señor, hasta el periodo de agosto 2024. La oportunidad a partir de la cual deben llevar los registros de ventas e ingresos y el registro de compras a través del sistema integrado de registros. Okay. Los sujetos que se encuentren obligados a llevar los mencionados registros. Okay. Entonces, postergamos de abril a agosto 2024. Ojo, acá también una pequeña nota. Siempre hablamos de periodos, ¿no? Justamente también cuando vienen los chicos al taller. Justo el sábado tuve taller de CIRE. Este sábado, hace dos días, tuve taller de CIRE y siempre hago la precisión, ¿no? Siempre hablamos de periodos, periodos, no mes de acción. A mí siempre me gusta decir periodo y mes de acción. Una cosa es el periodo, si se prorroga agosto, que es periodo, mes de acción sería septiembre, ¿no? Mes de la primavera, chicos. Un bonito mes para empezar el CIRE. Mes de la primavera. Bueno, vamos a ver, pues, ¿no? Ok, ¿qué más dice? A ver, para tal efecto de lo señalado en el párrafo anterior, se modifica. ¿Qué cosa se modifica? La resolución superintendencia, bueno, ya, porque dicta nuevas disposiciones para el llevado de registro de ventas e ingresos, pim, pim, se modifica. También se modifica la 040. Se modifica tanto la resolución mamá de ventas, que es esta de acá. Y se modifica también esta, ¿no? Como les digo, si ustedes tienen acceso al SPIG, ahí ya tienen una gran ayuda como para poder entender esto del CIRE y no tienen que estar revisando resolución por resolución. Finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La presente resolución tiene por finalidad facilitar la implementación del CIRE. Facilitar, dice, ¿no? A los sujetos comprendidos en la postergación. O sea, al final, la finalidad, pues, es facilitar, ¿no? Ok. Vamos acá. Artículo 3. Modificaciones a la resolución. ¿Cuál es? ¿Qué cosas se han modificado? Vamos a ver qué viene acá. Paréntesis. Somos más de 432 personas. Muchísimas gracias a las más de 432 personas que estamos conectados. De verdad, gracias. Me ayudaría mucho con sus reacciones, ¿ya, chicos? Si corazones... No sé cómo se activó la pasada, se activó así, no sé, pero bueno. Manito arriba, si etiqueten, compartan. Si están en YouTube, suscríbanse al canal, es gratis. Suscribirse es gratis, pero ser miembro sí cuesta 5 soles. Pero pueden suscribirse totalmente gratis, chicos, ¿ok? Gracias. Bueno, ya vamos a terminar, chicos. Yo también ya tengo que desconectarme, son 11:20. Hoy tengo que hacer dos DJs anuales.
termino mi DJ anual, estoy libre. Hoy me he puesto la meta de hacer 2. Dice, modificaciones. Modifíquese los incisos B, D y E del artículo 3.1 y el párrafo 3.5 del artículo 3, así como el inciso A del primer párrafo. Ya me mareé. Por eso digo, chicos, para que no se mareen, acceso al SPIG. A ver, acá dice, Arlet dice, Miguel, ¿los pricos pueden usar RapiFab? Sí, Arlet, porque RapiFab tiene convenio con un OCE, así que tranquilamente puedes usar RapiFab. Lo que dice Arlet es correcto. Recuerden que todos los que ya son designados como pricos sí o sí tienen que usar un operador de servicio electrónico, un OCE, para poder emitir sus comprobantes de pago. Bueno, en teoría sería o bien un OCE y o Sol, ¿no? Porque pueden ser los dos. Pero claro, estoy seguro que un prico no va por el... Es así, chicos. Spig. Es Spig, chicos. Googleen y van a encontrar que es Spig. ¿Ok? Liz dice, ¿cuáles son los pasos para suspender actividades? Creo que lo haces por clave sol, Liz. Por clave sol te pide como dato el último comprobante emitido. Creo que el último como dato y suspendes actividades, ¿no? Ahora, dependiendo también cuándo suspendas, ¿no? Recuerda que si, por ejemplo, lo haces hoy, entiendo que ya no tienes obligación de presentar. Si lo haces hoy, creo, si surte efecto hoy, pues ya no tendrías obligación de presentar abril, pues, ¿no? Pero si lo haces, por ejemplo, mañana, pasado mañana, ahí sí tendrías que presentar abril como mínimo. Otra cosita, la pregunta de Liz también es muy interesante, ¿no? Porque supongamos que Liz suspende actividades y vamos a suponer que la empresa que está suspendiendo Liz es una empresa del régimen general. Entonces, la pregunta es, oye, Miguel, esta empresa que Liz está suspendiendo va a empezar en agosto con el CIR, está obligado, ¿no? Porque le aplica la prórroga. Perfecto. Pero Liz ya lo suspendió. Por lo tanto, cuando tú llegues a agosto, no, Liz no tendría la obligación de presentar el CIRE para esa empresa ni tampoco declarar el PDT. Si ella decide luego reactivar o levantar la suspensión y activar la empresa, ahí tendría que ponerse al día, como yo le llamo coloquialmente en mi taller, ponerse al día y regularizar todos los periodos que no he presentado, ¿no? Con el PDT no, solamente sería con el tema del CIRE. Ok, señora Marina, hasta una pregunta muy difícil. Te agradeceré que me oriente con respecto al contenido de una empresa que se dedica a la venta de licores. ¿Cómo es el tema del impuesto selectivo al consumo y está sujeto a detracción? Venta de licores no está sujeto a detracción, pero sí está afecto al impuesto selectivo al consumo, señora Marina. Ahí hay unos cálculos que hay que calcular. Y para calcular el impuesto selectivo al consumo, sí, pues la venta de licores sí está afecto. Pero detracción no, que yo sepa no, pero sí impuesto selectivo al consumo. Ahí hay que revisar unas fórmulas para ver cuánto le toca, dependiendo de lo que usted vende. Y también porque creo que el impuesto selectivo al consumo forma base del cálculo de IGB, ¿no? Entonces, sí. Ok. ¿Cómo estás, señor James? Muy buenos días. Bueno, vamos a terminar con la modificación, dice. A ver, los sujetos obligados. Vamos a ver acá. Terminamos con esto y ya por ahí que los ayudo con sus preguntas. A ver, ¿quiénes son los nuevos sujetos obligados? Está el B, está el D, está el E. Ok. Vamos acá, dice. Modifica el literal B. ¿Cuál es el literal B? Dice. A partir del periodo... julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre o enero, febrero, marzo, abril o julio, según corresponda, aquellos sujetos que de conformidad con el artículo 4 de la resolución 286-2009, esto es sinónimo de PRICOS, y el artículo 2 de la resolución 379-2013, esto es resolución de PLE, pero en este caso, este artículo 2, para que, bueno, acá hay varios, ¿no? Acá pueden haber varios.
Acá pueden haber varios, pero esto más que todo es, esto es más que todo para los del PLE. Adquieran en estos periodos la obligación de llevar los mencionados registros. O sea, lo que te está diciendo en otras palabras es que si tú en estos periodos estás obligado a llevar PLE, ya no llevarías PLE, sino lo tendrías que llevar bajo CIRE, ¿no? ¿Ok? Eso más que todo lo que te está diciendo. Bueno, Miguel, el C no está. Recuerden que el C no está porque en el C ya están los que empezaron en octubre, ¿no? Por eso ya eso no tiene ni un sentido modificarlo porque ya muchos de nosotros empezamos en octubre. Lo que sí tienen que modificar es el D, porque el D justamente regulaba a los que empezaban en abril. Y justamente dice, ¿no? Desde el periodo de agosto de 2024, aquellos sujetos que al 31 de julio, muy importante esta fecha, ¿no? Fecha de corte, se encuentren obligados a llevar el registro de ventas y compras y que no estén comprendidos en los incisos A, B y C. Pues acá están los del régimen general y los que llevan contabilidad manual, ¿no? Hay la prórroga de agosto hasta lo que empezaba en abril, ahora se va a agosto, ¿ok? Y esta parte L también es muy importante porque este habla del futuro, ¿no? Tratándose de sujetos que a partir del 1 de agosto del 2024 se encuentren obligados a llevar registro de compras y ventas, ¿desde cuándo? Desde el primer día calendario del tercer mes siguiente, aquel en que quieren dicha obligación, o desde el periodo en que adquieran la, por elección, la calidad de emisor electrónico. Esto más que todo son para los nuevos, ¿no? Miguel, creó una empresa en septiembre 2024, perdón. ¿Cuándo estoy obligado a llevar el CIRE? Bueno, como has creado una empresa nueva después de agosto, dos supuestos. Tercer mes o el mes en que emito un comprobante de pago. Miguel, ¿y qué pasa si yo creo una empresa ahorita? Hoy día voy a crear mi empresa nueva en abril. ¿Desde cuándo estoy obligado al CIRE? Como tú estás creando una empresa en abril, estás por acá en este limbo, lo más cercano, ¿cuál sería? Agosto, pues. Por lo tanto, ¿desde cuándo empiezas? Agosto 2024. Todas las empresas que se creen en abril, en mayo, en junio, en julio, van a empezar en agosto, por default. Miguel, pero yo ya me quiero afiliar al CIRE, ya no quiero estar esperando. Ah, te puedes afiliar. Si tú quieres, te afilias al CIRE. No hay problema. ¿Ok? Pero todas las empresas que se crean después del 1 de agosto, ahí sí le aplica los 3 meses o el mes en que emiten su primer comprobante de pago. ¿Ok? Lo señalado en los párrafos 3.4 no implica en ningún caso la obligación de llevar registro de compras y ventas con anterioridad al periodo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2023 o enero, febrero, marzo, abril. Claro, recuerden que al CIRE tú a lo mucho podías afiliarte a partir de julio de 2023 en adelante. Justamente esto era lo que les mencionaba. Más anterior a julio de 2023 no te puedes afiliar a CIRE. Lo más próximo que tú podrías afiliarte a CIRE es julio. Si quieres hacer una afiliación retroactiva, ¿no? Como te puse el ejemplo, por ahí que hay una empresa que va, tiene muchos periodos por subsanar o ejercicios, ¿no? Justamente acá dice, ¿no? Desde el periodo julio 2023 hasta el periodo julio 2024, los sujetos obligados a llevar dicho registro en forma electrónica por los referidos periodos en los que no se encuentren obligados a llevar CIRE. Te puedes afiliar voluntariamente, ¿no? Acá está la afiliación voluntaria. ¿Desde cuándo te puedes afiliar? Desde el periodo julio 2023, ¿ok? Ahora, pero recuerda también para los que se afilian voluntariamente, ¿no? No es cuestión, ah, ya, Miguel, yo ya vi varios videos de TikTok, me afilio al CIRE. Recuerda siempre dos cositas, ¿no? Primer requisito, cerrar tu registro de compras y ventas, indistintamente cómo lo lleves, por PLE, hojas sueltas, computarizadas, para que recién a partir del periodo siguiente te puedas afiliar al CIRE, ¿no? Si bien es cierto, no es un requisito obligatorio, aunque la norma textualmente dice que sí es obligatorio, pero ya con la experiencia que pasó en octubre de 2023, vimos que SUNAT con su facultad discrecional dice que si no cerraste, pues no pasa nada, se queda así. Sí es recomendable cerrar tus registros, ¿no? ¿Ok? Y bueno, pues acá más que todo ya pues hace la modificación y ahí se terminó. Se terminó la resolución, chicos. ¿Ok? Elizabeth, Miguel, ¿y a los que se afiliaron a CIRE podemos suspender o tenemos que...? Sí, pues, por supuesto que tú puedes suspender. No tiene nada que ver con el CIRE. O sea, yo, por ejemplo, si tú empezaste en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ahorita ya vas a presentar marzo. Y tú deseas, hoy suspendes actividades, no pasa nada. Por supuesto que puedes suspender actividades. Pero, como te he dicho, si tú suspendes actividades, ya a partir del mes siguiente, porque lo más probable es que ese mes sí presentas, no estás obligado a presentar CIRE. Y cuando levantes, simplemente regularizas todos los meses que no has presentado. ¿Ok?
Aide, Miguel, ¿cuándo se cierra el PLE de acuerdo a la postergación del CIRE? Bueno, si vas a empezar en agosto, pues tendrías que cerrar en el periodo julio, ¿no? Que es un mes anterior. Ahora, si tú quieres afiliarte un poquito. Miguel, yo ya me había matriculado a 5 cursos del CIRE, me había comprado mi software, me había comprado mi RP, tenía mi macro, tenía mi plan A, mi plan B. Era máster en CIRE, Miguel, yo ya estaba pensando empezar en abril, ahora lo han postergado a agosto. No te preocupes. Si tú quieres, ya de una vez métete al CIRE. Te puedes afiliar, pero previamente haz tu cierre y ya te entras al CIRE, ¿no? No hay problema. Magnolia, los que estamos con libros manuales, Magnolia, pues igual te aplica para ti. Tú todavía empezarías a partir de agosto, periodo de agosto. Jaime, es correcto, el RER no presenta DJ anual. Es correcto, no presenta. Dice Arlet, Miguel, ¿qué me está llamando? Sí, mi celular está vacío. Me dice Miguel, ahora veo en clave sol perfil de cumplimiento. Ah, mira, ya salió. Ah, no lo había visto. Lo voy a revisar. Es correcto. Entonces, ya, si ya salieron los perfiles, uy, uy, a cuidarse. ¿Cuál será mi nota? hay que ver. A ver, Arlet, vamos a ver si ya están los perfiles de cumplimiento. Y si ya están los perfiles de cumplimiento, pues ni modo, ¿no? Wow, acá hay varios. Me han mandado varios WhatsApps. De repente por ella. Miguel, me han puesto nota E. Necesito un webinar contigo. Ya, pues, ¿qué se hace? Tienes que mejorar. Bueno, chicos. Me llaman por todos lados. Yo creo que ya le han puesto nota E. Ya están. Ya están. Pues nada, chicos, quieras o no, ya estamos 1 hora y 27, hemos llegado casi a, pues, ahorita somos más de 426 personas, muchísimas gracias a todos, chicos. Vamos con el Lizeth dice, solo se ha habilitado la pestaña, pero aún no aparece la calificación. Ah, ok, bueno, hay que esperar. Hola, Miguel, ¿qué es el perfil de cumplimiento? Uy, Yasmín, ¿no has visto mis otras transmisiones? Recuerden que a partir de... Bueno, ya con el perfil de cumplimiento, cada contribuyente va a tener una nota, como los niños, como tu hijito, de la letra A a la letra E. Como dice Yasmín, recién entiendo que lo han actualizado ya. Bueno, habrá que esperar. Ojo, que esto tiene que publicarse en una resolución. Entiendo que se tendría que publicar una resolución del peruano o previamente, antes que se publique, tienen que haberte notificado en tu buzón sol, ¿no? Porque tienen que explicarte, porque el cálculo es muy, ¿cómo diría? La fórmula de las variables y las ponderaciones es muy matemático, de verdad, yo no lo entiendo mucho. Pero lo que sí se entiende es que hay ciertas variables que se llaman variables más graves que está vinculado a infracciones tributarias. Eso sí, eso se entiende clarito. Lo que significa es que, de acuerdo a las infracciones que tú hayas podido cometer, por ahí vas a tener una mala nota. Es A, B, C, D, E. Si tienes D y E, es mala nota. Si tienes A y B, pues bien por ti. ¿Y cuál es la diferencia, Miguel? Ah, pues A y B tiene más beneficios, D y E tiene menos beneficios. Vas a estar un poco en desventaja. ¿Ok? Pero... es lo bueno que el perfil se va a actualizar. No es que, ah, ya, Miguel, me saqué de para toda la vida, estoy marcado. No. Pórtate bien y tu perfil de cumplimiento se actualiza y es posible que puedes comenzar con un D y de ahí vas a, Miguel, ya subí a B. Ya subí a Miguel, ya. Ok, así que pues nada, yo también, bueno, Arlet lo acaba de comentar, voy a entrar a ver al buzón solo a ver esto de los perfiles. Si salió, pues, bacán. Recuerden que para este año tienen que cuidarse de dos cositas, perfil de cumplimiento y sujetos de incapacidad operativa. Son dos temas muy importantes que si son suscriptores de Misha, para todos los que son suscriptores de Misha, pues tenemos, nosotros ya hemos hecho algunos webinars sobre perfil de cumplimiento y sobre sujetos de incapacidad operativa. Así que pues si eres suscriptor de Misha, simplemente te entras a la plataforma, te vas a la parte de cursos. Y en la parte de cursos, pues, vas a ver el tema de, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. Miren acá, les voy a compartir. Para los que son suscriptores de Misha, pues, tienen esa ventaja, pues. Miguel, yo no soy suscriptor de Misha. Te estás perdiendo lo siguiente. Por ejemplo, acá en la pestaña cursos,
Perfil de cumplimiento. Mira, acá tenemos un webinar. Perfil de cumplimiento. Tenemos el webinar sobre perfil de cumplimiento. Acá está el webinar sobre perfil de cumplimiento. Y si este año también va a entrar en vigencia lo que es sujeto sin capacidad operativa, acá también, de sujeto sin capacidad operativa tenemos creo que como dos videos. Acá está sujeto sin capacidad operativa y acá tenemos dos videos. Tenemos un webinar del 2024 que un actualizado y uno del 2023 cuando por primera vez se publicó la norma. Entonces tenemos dos videos para que los puedas revisar. Bueno, si eres suscriptor de Misha, pues ya tienes acceso a estos videos y también descargar el material. ¿Cómo, Miguel, cómo puedo ser suscriptor de Misha? En la descripción de este video están los enlaces para ser suscriptor de Misha. O si deseas, pues mándame un WhatsApp a este número y yo te mando la información. ¿Ok? Ok, entonces, bueno, ya para despedirme, chicos, muchísimas gracias a todas las personas. Wow. Ya para despedirme, chicos, voy a cumplir mi palabra, ¿no? Justo les dije que hoy vamos a hacer el sorteo, así que para todos los que se han quedado hasta el final, vamos a hacer el sorteo. Miguel, ¿qué vas a sortear? Mostrito. Comida, vamos a sortear nuestro mostrito. Así que todos los que son miembros del canal de YouTube se alistan, porque en estos momentos voy a configurar un touch. Esto no es, ¿no? Siempre me olvido. Vamos a hacer el sorteo. Ok, ahí lo voy a dejar. Prórroga, la palabra. Esta es la palabra clave, así que listo. Vamos, chicos. Vamos con el sorteo. La palabra clave, chicos, es pollito. Todos escriban pollito. Pollito con papas. Ahí está, chicos, la palabra clave. Todos los que son miembros del canal de YouTube y miembros del canal de YouTube y los que son suscriptores de Misha, pollito, ¿ok? Pues el que gana, pues, ¿no? El que gana su... ¿Cuál es el premio, Miguel? Yo tenía una foto, pero ya no tengo la foto. Y así no les... Ah, acá está, mira, acá está. Ahí está. Bien, lo conseguí. Ese es el vale. Es un vale de consumo. Bueno, cuando te dé tu vale, va a haber acá otros datos, pues, ¿no? Sino que lo he tapado. Pero este es, así es un vale. Así vas a recibir un vale. Es un vale digital, así que simplemente te lo mando por WhatsApp. Y con eso te vas a la pollería Rockies y es un filete broster más tu chaufa más tus papas fritas, ¿ok? Ese es el vale del mostrito. Así que a todos, muchísima suerte. Gracias por acompañarme en esta casi una hora con 34 minutos de transmisión. Hemos superado las 400 personas. Es todo un hito para el canal. Así que, pues nada, muchísimas gracias, chicos. Ok, pero me están mandando algunas cosas. Ok, entonces vamos con el sorteo. Voy a compartir la pantalla para hacer el sorteo del pollito con papas. Pollito con papas. Solamente tiene que ser YouTube o tiene que ser suscriptor de Misha, ¿ya? Si es de Facebook, no vale. No, Facebook no vale. Facebook no vale. Puro Facebook no más sale, chicos. Jackie Vilches. Jackie, eres de Misha, si no me equivoco. ¿Dónde estás, Jackie? Porque cuando sale así, eres de Misha.
¿Dónde está Jackie? Jackie Vilches. Jackie, Jackie. Vamos, Jackie, pon tu comentario. Miguel, aquí estoy. Soy Micha. Jackie, ¿dónde estás, Jackie? Se emocionó, Jackie. Ah, gané. Dice, no puede ser, imposible. Jackie se fue a almorzar. Aquí estoy, dice, aquí estoy. Perfecto, Jackie. Felicitaciones. Me da gusto que alguien de Misha haya podido ganar. Jackie, ¿de dónde estás conectada, Jackie? ¿De dónde estás? ¿Estás en Lima? ¿Estás en provincia? A ver, Jackie, si me escribes para saber un poquito sobre ti. ¿Estás en provincia? Jackie va a donar su pollito, dice. Qué mal, ya va a ser la gente, ¿no? Dice, ¿cómo estás? ¿Dónde está Jackie? Soy Micha, dice Jackie. Sí, me emocioné, dice, qué bonito. Jackie se emocionó. Bien, Jackie, pues nada, felicitaciones, Jackie. Acabas de ganar, pues, el pollito. Jackie, ya por interno, hablaremos. Vivo en Lima. Ah, perfecto, Jackie. Entonces sí lo vas a poder, canjear. Jackie, mándame un WhatsApp en estos momentos a ese número. Miguel, yo soy la ganadora. Me pasas por ahí un screenshot de que, bueno, ya estoy viendo, pues, Jackie. Me pasas un screenshot que eres de Misha. Y yo en estos momentos te paso el vale para mandártelo por WhatsApp. De repente en la tarde o en la noche y lo utilizas. Ya lo puedes utilizar desde ahora. Y nada, muchas felicidades, y nada, cuídense mucho. Muchas felicidades para ti, Jackie. Gracias por ser, primero, por verme en el directo. Segundo, gracias por ser suscriptora de Misha. Y tercero, pues nada, gracias por las buenas vibras. Bueno, chicos, ahora sí, me despido. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, chicos, por conectarse. Nada, ¿cuándo nos vemos? Pues nos vemos mañana. Mañana nos vemos un ratito. Y para los que, van a venir al taller presencial de Cire, pues, ahí está la sala atrás. ¿Cuándo tienes taller del CIRE, Miguel? Este sábado. Este sábado de 9 a 3. También, si desean informes sobre el taller del CIRE, ahí tienen este WhatsApp. Me escriben y por ahí les paso la información. Igual por redes sociales también voy a estar compartiendo la información sobre los talleres de CIRE para este sábado. Chau, chicos. Muy buena suerte. Buen inicio de semana. Cuídense mucho. Gracias, chicos.